La idea acá es de mostrar cómo se hace la producción de tangola para semillero. Esto se me ocurrió hace un año y medio más o menos, cuando los productores venían de lejos y a buscar las guías. Entonces, como estas son plantas que contienen agua, por el viaje venían, estos momentos están en Chaco, Formosa, Formosa, Chaco, Corriente, en Norte, Santa Fe y parte Santiago del Estero. Y los productores venían a buscar y esto se deshidrataba muy rápidamente por el calor, por el viaje, entonces casi siempre llegaban a fracaso. Entonces se me ocurrió hacer los plantines, que tengan la posibilidad ellos de llegar con sus plantines a destino, que tengan éxito en su plantación, que tengan éxito en su campo. Entonces se me ocurrió hacer esto. El tangola es un híbrido, es un rastrero, tiene una biomasa más o menos de 12 a 15 toneladas por hectárea. Su aceptación en los bovinos es muy, muy alto por su digestibilidad, como ustedes pueden observar acá. La hoja es muy blandita, consume muy fácilmente, digiere muy fácilmente, entonces eso le da a un engorde mucho más rápido a un bovino. Entonces esa es la parte básica del tangola. Lo que más nos interesa, es que esto es muy agresivo. Es como modo de decir, como la gente que no conoce, es como el césped. Enraiza muy rápido, produce su maculio muy rápidamente, enraiza muy rápidamente. Como le voy a decir, esto está recién cortado, no tiene raíces, como ustedes pueden ver acá. Esto está recién cortado, se está enraizando, tiene 3 días de enraizamiento en agua. Y tenemos que, por cada 10 litros de agua se le echa una cucharadita de urea. Esto ya está producido a 7 días de enraizamiento. Después, cuando llega a los 7 días, se le hace el embarrado. Está esto que es para el traslado. Para el traslado, ¿cierto? Que mantenga la humedad la raíz. En la quinta etapa ya se pone la bolsita. ¿La bolsita para qué? Es para que no pierda la humedad. Muy fácilmente en el traslado pueden hacerlo 100, 200, 500 kilómetros de viaje, no tiene ningún problema. Después, inclusive, la ventaja del productor es que no por falta de tiempo, falta de humedad, algunas cositas, entonces el productor tiene el material disponible pues cuando ellos tengan tiempo. Antes ellos llevaban la guía, no disponían de tiempo, tenían que plantar inmediatamente. Si era sábado o domingo, tenía que hacerlo con urgencia porque perdían toda su inversión. Entonces lo que hace esto es facilitarle tiempo y disponibilidad de cuando ellos tengan tiempo, disponer de personal. Inclusive esto cuando ya se está pasando, ¿no es cierto? El productor no tuvo tiempo, alguna cosa no pudo plantar, entonces se le vuelve a cortar las puntas para que no siga produciendo y se pueda poner amarillenta la planta. Entonces se vuelve a cortar acá y se espera 15 días, 20 días, eso sin ningún problema, 30 días, mientras que tenga un poquito de humedad, no hay drama. Auspician este programa. FEDEC, Nutrición Animal. Nace un nuevo proyecto desde la ciudad del Colorado, para la provincia de Formosa y toda la región. Brindando asesoramiento e insumo. FEDEC, Nutrición Animal, alimentando el futuro ganadero de nuestra provincia. Maquinagro, concesionario oficial Massey Ferguson, una empresa formoseña para formoseños y para quienes creen en la provincia. La atención y servicio marcan la diferencia.
Visítanos www.maquinagro.com.ar. La fuerza de un líder. Sumando Campo, un espacio dedicado al campo y su gente, donde encontrará información técnica sobre recursos naturales, producción animal, producción vegetal, huerta, clima y todo lo que necesitas saber sobre el sector agropecuario. Sumando Campo, todos los sábados, por Radio Formosa, 88.1. Ahora les voy a mostrar cómo se hacen los plantines. Los plantines en cada nudo, como le dije anteriormente, en cada nudo larga una raíz. Como le voy a mostrar acá. Mire, acá está. En cada nudo va largando una raíz y en cada raíz va largando un macollo. Eso yo les estaba diciendo hoy al principio de lo bueno que es la agravecidad que tiene la planta. Esto se reproduce muy rápidamente. Mire, acá tiene otro macollo, una raíz, un macollo, una raíz, un macollo. Esto es lo bueno de la planta y por eso es muy aceptado por los productores. Ahora les voy a mostrar cómo se cortan los plantines. Se corta en el tronquito, acá justo en el tallo. Bien, el tallo se corta ahí, para que enraice mucho más rápido, como están acá. Ahí, les puedo mostrar acá, ahí se están las raíces. Entonces se cuenta 1, 2, 3, 4, 5 nudos, cortamos acá y dejamos ya listo para la próxima planta. Volvemos a medir acá, ya tenemos 1, 2, 3, 4 y este, como ya no queda, podemos cortar acá. Ahí tenemos otra planta y lo más importante de esto, hay que sacar la hoja, la hojita, ¿no es cierto? No es para que quede lindo, sino es para que se vaya la planta, no tenga que estar trabajando doblemente, produciendo, alimentando su hoja y alimentando su raíz. Entonces lo que hacemos es quitarle la hojita para que la planta produzca. Lo primero que tiene que producir es raíz. Y después, cuando ya tiene las raíces, va a producir hoja. Como está acá. Como les mostré al principio, esto no tiene casi hoja, ¿no es cierto? Después, ya empezó a producir raíz. Empezó a producir raíz, ¿qué hace la planta? A producir hoja. ¿Por qué? Porque ya hizo su raíz. Entonces, esa es la facilidad de esta planta, que es muy bueno, es muy aceptado, como dije al principio, por los productores. Esto no es para hacer multiplicación, es únicamente para hacer semillero. Esto tiene cada mazo contiene 100 plantines y está calculado para hacer una planta por metro cuadrado, o sea 10.000 plantines por hectárea. Acá tenemos un mazo de 100, para que algunos que dicen que no saben o algo por el estilo, más o menos, tenemos 100 plantines por masito. Cada plantita, ¿no es cierto? Cada plantita que va a ser esta, ¿no es cierto? Va por metro cuadrado, una planta por metro cuadrado, serían 10.000 plantines por hectárea. La finalidad de esto es hacer semillero, no multiplicación. Esto está destinado a aquellos productores que hagan su semillero en su campo, que tengan su semillero a disponibilidad de ellos, de cuando ellos tengan humedad, tengan tiempo. Y lo que sí, tenemos también una época de plantaciones, esto que es muy importante, que no estoy diciendo. Estos se empiezan a producir en primavera. Tenemos en septiembre empieza a producir, octubre ya empiezan a tener guías, octubre, en mi caso, noviembre y diciembre yo empiezo a ocupar los plantines. ¿Por qué? Porque yo ocupo la guía, entonces yo tengo que esperar más tiempo a que produzcan guía, como que sea como esta guía para hacer mis plantines. En cambio los productores no. Los productores, cuando tienen su multiplicación, ya está disponible en
fines de noviembre o las primeras quincenas de octubre. ¿Por qué? Porque ya tiene hojas suficientes. Entonces, para ellos hasta a mes y medio de la primavera pueden hacer uso total de su lote. Como les dije anteriormente, de 12 a 15 toneladas por hectárea de biomasa puede producir esta plantilla. Puede producir más si tiene una fertilización, una fertilización una vez al año o dos veces al año, en los tres meses, digamos que en las tres estaciones que se usan, pueden tener dos fertilizaciones, tres fertilizaciones, bueno, eso depende del productor. Se adapta esta planta a cualquier tipo de suelo, tanto inundable, medio como zona alta. Auspician este programa. FEDEC, Nutrición Animal. Nace un nuevo proyecto desde la ciudad del Colorado, para la provincia de Formosa y toda la región, brindando asesoramiento e insumo. FEDEC, Nutrición Animal, alimentando el futuro ganadero de nuestra provincia. Maquinagro. Concesionario oficial Massey Ferguson. Una empresa formoseña para formoseños y para quienes creen en la provincia. La atención y servicio marcan la diferencia. Visítanos www.maquinagro.com.ar. La fuerza de un líder. Sumando Campo, un espacio dedicado al campo y su gente, donde encontrará información técnica sobre recursos naturales, producción animal, producción vegetal, huerta, clima y todo lo que necesitas saber sobre el sector agropecuario. Sumando Campo, todos los sábados, por Radio Formosa, 88.1. Veterinarios, a lo largo del año tenemos programadas las tareas sanitarias para mantener un rodeo sano. Si hablamos de plan sanitario, tenemos que decir que existen vacunas que son obligatorias, por ejemplo la vacuna de aftosa y de brucelosis, que están normatizadas por SENASA, y en este momento se está llevando adelante el plan de vacunación anual, la primera campaña de aftosa y brucelosis justamente. ¿Por qué es importante no dejar de hacerlo? Hay algunas provincias que ya empezaron el plan de vacunación antes del aislamiento, pero hay otras que justo estamos empezando en este momento, como es en el Chaco. Entonces, ¿cuál es la recomendación? En cuanto a la brucelosis, es una enfermedad que se contagia a las personas, por lo tanto debe vacunarse a las terneras, pero solamente se pueden vacunar entre los 4 y los 8 meses. Después de esa edad no puede aplicarse la vacuna, por lo tanto debe hacerse ahora. En cuanto a la aftosa, es una vacuna obligatoria para mantener el estatus sanitario internacional del país. Además de estas vacunas, hablando de categorías de recría, tanto terneros como terneras o vaquillas y novillitos, tenemos que decir que tenemos las vacunas triple clostridial o la vacuna de mancha de los terneros, que se aplica al destete, doble dosis para mantener a los animales sanos. En nuestra zona, que es una zona endémica, hay que aplicar la vacuna de rabia, hay que repetir este año. Y además de estas, podemos hablar de vacuna de carbunclo, en algunas provincias se aplica junto con el plan de prevención de aftosa. El uso de antiparasitarios, es importante que los animales en este momento del año se desparasiten y entren al invierno desparasitados. Lo ideal sería controlar que este antiparasitario funciona bien, pero si no, de todas maneras hay que aplicarlo. Lo importante es que hay que estar programados. Junto a las tareas de manejo del establecimiento que suceden en esta época, hay que tener programado la compra de los medicamentos y el trabajo que se va a hacer en la manga para tener todo listo el día que se va a trabajar. La idea de INTA
es que no existe un plan sanitario general que pueda aplicarse a todos los establecimientos, sino que se va a ir adaptando a cada situación de cada campo según el veterinario actuante y las recomendaciones que se le pueda hacer al productor. Auspician este programa. FEDEC, Nutrición Animal. Nace un nuevo proyecto desde la ciudad del Colorado para la provincia de Formosa y toda la región, brindando asesoramiento e insumo. FEDEC, Nutrición Animal, alimentando el futuro ganadero de nuestra provincia. Maquinagro, concesionario oficial Massa y Ferguson. Una empresa formoseña para formoseños y para quienes creen en la provincia. La atención y servicio marcan la diferencia. Visítanos www.maquinagro.com.ar. La fuerza de un líder. Sumando Campo, un espacio dedicado al campo y su gente, donde encontrará información técnica sobre recursos naturales, producción animal, producción vegetal, huerta, clima y todo lo que necesitas saber sobre el sector agropecuario. Sumando Campo, todos los sábados, por Radio Formosa, 88.1. Mi nombre es Patricio Sanz, del INTA de Ingeniero Juárez, y hoy le queremos mostrar la construcción de una tecnología sencilla para la extracción y la impulsión del agua. En este caso, hemos adaptado desde la agencia de extensión del INTA Ingeniero Juárez y de la experimental de Ingeniero Juárez, la bomba EMAS. EMA significa Escuela Móvil de Agua y Saneamiento, con origen en Bolivia, de una bomba sencilla para la extracción de agua. Esta bomba originalmente se construía con caño de PVC y caño galvanizado. Lo que hemos adaptado acá en la zona es con caño de polipropileno, que es el material que más fácil lo podemos encontrar en la ferretería. La bomba EMA, y en este caso la modificación que le realizamos nosotros, la vamos a construir con caño de polipropileno, que son caños que se pueden conseguir fácilmente en cualquier ferretería de la zona. Tenemos un caño exterior de 2 pulgadas de diámetro. En este caso tiene 2 metros de largo porque lo usamos para aljibes que tienen 1,80 m. Pero este tipo de bombas pueden llegar hasta 10 metros, 15 metros de largo, no hay ningún problema. Este caño hay que hacerle rosca en los dos extremos para adosar en un extremo una válvula de retención y en el otro extremo una tapa. En la parte interior va a correr el émbolo. El eje del émbolo es un caño de polipropileno, en este caso tiene que ser tricapa porque le va a dar la resistencia. Es importante que el caño no se doble, sea lo más recto posible. En el extremo del caño vamos a usar como pistón una brida salida de tanque de 3/4 de pulgada de diámetro, en el cual vamos a usar de sello, vamos a poner en el medio como sello, puede ser un pedazo de goma espuma, de cualquier colchón en desuso, un pedazo de goma de alguna hojota vieja o puede ser un pedazo de suela. Acá vamos a ver,
ya terminado, el pistón con la goma espuma, una válvula unidireccional o de retención, la tapa por la cual va a correr el pistón. Entonces acá hace vacío, el agua va a ingresar por la válvula y la salida va a ser por el mango. Para construir el mango necesitamos una T de polipropileno de 3 cuartos de pulgada de diámetro, dos niples de 10 centímetros de largo, también de la misma dimensión de diámetro, una tapa, en un extremo va una tapa rosca hembra, a rosca, tapa hembra, a rosca, y en el otro extremo una curva, acá vemos la curva, con una espiga del cual vamos a adosarle, una espiga macho del cual vamos a adosarle la manguera. Terminada la bomba queda el caño exterior de 2 pulgadas, la válvula unidireccional de 2 pulgadas, por dentro le insertamos el émbolo, le enroscamos la tapa. Ahora vamos a probar la bomba en el aljibe de acá de la estación experimental. Lo importante de esta bomba es que el recorrido no es necesario que sea largo, entre 10 y 20 centímetros el recorrido que tiene el émbolo dentro del cilindro exterior. Ahora procedemos a ver el sistema de pulso. Van a ver cómo el agua sale en forma de pulso. Levanto y deja de salir. Bajo y sale. Sale con presión suficiente como para transmitirse a la distancia, poder llevar el líquido a la distancia.